Seguimos con lo que ha sido esta semana de celebración para la radio La Discusión. 87 años de vida cumplió este 13 de noviembre y en 1936 comienzan sus operaciones. Pero conozcamos quiénes están detrás de esta radio, lo que realizan, lo que significa también el trabajo con las comunidades. Vea la siguiente nota. El 5 de febrero de 1870 comienza la historia del diario La Discusión, el segundo en ser creado en nuestro país. Actualmente es el diario más leído de la región de Ñuble y de él nació, en 1936, otro medio de comunicación, Radio La Discusión. Un diario que ya se consolida, que tiene servicios informativos, da este paso, hace 87 años, de también crear una radioemisora. Ese año también se funda la otra radioemisora más antigua de la región, de modo que compartimos el mismo año, 87 años, que nos convierten en la radio más antigua de la zona y ocurre algo parecido con el diario, que eso produce una identificación de la ciudadanía, una tradición y una obligación, una responsabilidad entre quienes vamos continuando con este legado, ¿no es cierto?, seguir construyendo una marca. Francisco Martinich es director de La Discusión, periodista de larga trayectoria que destaca la importancia que ha tenido la emisora y el paso de grandes artistas por sus estudios. Sus orígenes, la radio y como también muchas otras radios de regiones y del país en general, tenía música en vivo porque se grababa y se emitía en directo desde la propia radioemisora. Entonces nosotros aquí teníamos un auditorio que era el más importante de la ciudad, hoy ya no existe lamentablemente, pero allí se convocaron a los grandes artistas que tuvo Ñuble en la década del 50, el 60. Entonces inevitable fue que por aquí pasara Violeta Parra, por ejemplo, ya en su rol de cantautora, después de haber estado en los campos, ¿no es cierto?, haber recopilado. Una de las primeras radioemisoras donde trajo su música fue justamente La Discusión, en ese auditorio, tocó allí. Y años después lo hicieron Los Ángeles Negros y, bueno, y otros artistas que han nacido aquí en Ñuble, pero yo diría que los más trascendentes han sido justamente Violeta Parra y Los Ángeles Negros, que debutaron en el auditorio de Radio La Discusión. Y bueno, hoy continuamos siendo un espacio para la difusión de la música local y, bueno, al igual que las otras radios, de la música chilena, ¿no es cierto? Actualmente en Empresas La Discusión trabajan casi 40 personas y la radio tiene una programación que abarca las 24 horas del día con informaciones principalmente ligadas a lo que ocurre en este territorio. Yo soy funcionaria antigua de Empresas La Discusión, yo partí en el diario hace 21 años y desde ese minuto, cuando todavía no estaba muy en boga este concepto de la integración de medios, empecé a colaborar con Radio La Discusión desde el primer momento. O sea, pauta que teníamos en terreno, nos pedían, nos solicitaban que colaboráramos con la radio y era, en realidad, cuando uno está recién egresado de la universidad, lo que más quiere es hacer de todo. Entonces la radio, si bien no es lo que yo más me gusta, sí tenía un bichito distinto, porque es estar en contacto con la gente, es distinto al diario. El diario es más lejano, quizás. La radio es muy, muy, muy directa y eso siempre me gustó. Llegué hace como un año, 8 meses más o menos, estoy siendo parte de este equipo, donde me recibieron de muy buena forma, todos muy cariñosos. Bueno, yo venía con una idea clara, ya había trabajado en otros medios hace años ya, estaba en otras áreas, y llego aquí a instalarme, a apoderarme de la mañana, pero es un crecimiento día a día. No, todos los días aprendemos algo, los que trabajamos en comunicación sabemos que nos retroalimentamos de nuestros invitados, de nuestros auditores, y es una labor muy entretenida. Yo mi trabajo lo hago con tremenda vocación, eso también yo creo que lo saben mis compañeros y lo disfruto día a día también el poder compartir en la radio, que todavía es un medio muy mágico y donde nosotros somos los encargados de llevar esa magia pues, a través de, como decían en la antigüedad, el transistor. ¿Se acuerdan cuando decía ahí en la M y en la FM? Ahora la magia que no se pierda, y esa es la idea, la magia que tenemos que llevar a pesar de que estamos en una nueva era de tecnología, de que no podemos ver por cámara, pero a pesar de todo hay gente todavía que nos escucha solamente por la radio. Yo llevo un año trabajando acá, de hecho soy como el más joven de acá,
Pero la experiencia ha sido tremenda, ha sido muy gratificante con mis compañeros de trabajo, ¿cierto? Que obviamente tienen más experiencia y he aprendido de ello. Y creo que cuando uno entra, obviamente escuchar desde fuera a la radio es totalmente distinto a estar dentro, a estar acá en la radio, ¿cierto? Uno se imagina a los locutores de cómo son, ¿cierto? Pero verlos es otra experiencia, así que estar detrás del micrófono es una experiencia muy, muy linda, se podría decir. Tratar de compartir todo lo que uno tiene que informar, ¿cierto? Lo que es el periodismo concreto, el periodismo, la esencia del periodismo, comunicarla a través de la radio es bastante importante. Una labor fundamental para la 94.7 FM es la de los radiocontroladores, encargados de sacar al aire los espacios y programar todo lo que los auditores escuchan. Trabajadores orgullosos de formar parte de una marca histórica. Yo llegué el año 91 a Radio Isabel Riquelme, Radio La Discusión ahora actualmente, y llegué de control, reemplazante, y ahí fui avanzando hasta ahora, pues. Para mí es un orgullo estar acá en La Discusión, una empresa grande, y aprendí todo aquí, po. Este es mi casa, este, y para mí es un orgullo estar aquí, po. Yo formé mi familia aquí, amigos y de todo. Nosotros hemos ido construyendo esto que es la radio La Discusión, con nuestra seriedad, nuestro compromiso, nuestra credibilidad a la comunidad, po. Bueno, lo primero es un privilegio. Estar trabajando acá en una radio que tiene una historia pero tremenda, no solamente el diario sino que también la radio, ya son 87 años de vida y como ya decía anteriormente es un privilegio, un honor estar trabajando aquí, trabajar para la gente para poder entregar la información como corresponde. El poder entregar cosas a la gente, en poder informar, en poder comunicar, en poder estar con ellos, también compartir con ellos, porque uno, yo siendo sido locutor aquí en Radio La Discusión, entonces un feedback que se produce que es muy alegre, muy bueno. La radio para mí siempre es lo principal. Hoy Radio La Discusión no solamente está en el dial, también se puede escuchar online en radio.ladiscusión.cl, ampliando de esta forma a sus oyentes fuera del territorio regional y demostrando su vigencia y progreso, que le han permitido cumplir 87 años al servicio de la gente. Que sigan celebrando nuestros colegas, compañeros y compañeras, para todos ustedes entonces estas felicitaciones en un nuevo aniversario de Radio La Discusión.